incluso para dar y tener este semestre. ¿Y quién fue los ganadores en damas? Vamos a iniciar esta linda fiesta. Por favor, ponerse de pie. Vamos a cantar el himno nacional. A ver a todas las delegaciones a ponerse de pie. Todos los invitados, por favor. Faltemos al voto solemne. Tarde le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta Olimpiada Senatinas y Concurso de Danzas 2014-20. Le deseamos lo mejor a cada uno de ustedes, alumnos participantes, en este mes de Olimpiadas y hoy día concurso de danza. A cada uno de ustedes, una vez más, le deseamos lo mejor. Que nos integremos en este mes de juegos. Y nos enteremos aún más hoy, como alumnos senatinos, esta celebración, esta algarabía, es organizada para cada uno de ustedes, alumnos de la formación básica, de hace muchos años, y que en esta oportunidad, el juego limpio, la unión, la camaradería, la integración, pregone en cada uno de nosotros y que seamos merecedores cada uno de nosotros de la alegría de participar en estas Olimpiadas y Concurso de Danza 2014-20. Gracias por estar presente cada uno de ustedes, gracias por su tiempo, gracias también por el esfuerzo, porque sabemos que la DCMP ha hecho un esfuerzo grande para estar esta tarde con nosotros y les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Fuertes los aplausos para el jefe de Tutoría y Alimentación, el señor Rey Mesías. En representación de los ganadores de la Copa de Varones de Escuela Superior, va a dar las palabras, la juramentación a las diferentes escuelas y CFPs, va a estar a cargo del director de la Escuela Superior de Ingeniería, el señor José Clauder. Fuertes los aplausos a la Escuela Superior, fuertes los aplausos. Alumnos, muy buenas tardes. Para dar inicio a esta ceremonia importantísima en la que debe mostrarse todas sus habilidades y competencias deportivas y sobre todo su buen espíritu de competencia, vamos a formalizar el juramento de ley antes de iniciar nuestras actividades. Para ello les pido que levanten la mano derecha con la palma abierta hacia adelante y respondan al juramento con el sí juro acostumbrado. ¿Juráis por Dios, la patria y el Senati participar con honor, resaltando el juego limpio y aplicando los valores propios de la competencia, como son la cooperación, la solidaridad, la perseverancia y la lealtad? ¡Sí, juro! Si así lo hicierais, Dios y la patria y el Senati os premie, de lo contrario, os lo demande.
Y ahora continuamos con las palabras de inauguración a cargo del jefe académico, el señor Fernando Rodríguez. Fuerte los aplausos para el jefe académico, el señor Fernando Rodríguez. Distinguida concurrencia, muy buenas tardes, colegas de trabajo, jóvenes alumnos, participantes a este evento. El día de hoy nos reunimos una vez más para dar inicio a unas actividades físico-recreativas que en realidad tenemos muy claro que es un complemento a la formación académica que ustedes reciben normalmente. Ya ustedes han escuchado desde la formación en estudios generales de las competencias, las habilidades, las destrezas, pero fundamentalmente para nosotros la parte actitudinal social es hay que desarrollarla. Estas olimpiadas justamente están orientadas hacia eso, el desarrollo de la parte de actividad social, el trabajo en equipo, el saber competir, el saber reconocer los errores, el valorar al contrario, el reconocer nuestros defectos y reconociéndolos saber cómo enfrentar al siguiente reto. El día de hoy, sinceramente, estamos muy entusiasmados todos por dar inicio a esta actividad, porque va a representar para todos nosotros ver cómo nuestros jóvenes van cambiando, cómo nuestros jóvenes en el aula tienen un comportamiento y en el deporte tienen otro comportamiento. Pero ese comportamiento del deporte debe ser con humildad, con sencillez, con respeto al contrincante. Jóvenes, a nombre de la Dirección Zonal, declaramos inaugurados estas Olimpiadas para los jóvenes de la promoción del ingreso 14-20. Gracias. Fuerte los aplausos para el jefe académico, el señor Fernando Rodríguez. Y listo, vamos a empezar la fiesta. A ver, vamos a empezar con el desfile de las delegaciones. Empieza San Juan del Urigancho. Viene la pancarta, viene con el jefe, el señor Luis Cunchaya, su madrina. Viene con todo el staff de instructores, los instructores de San Juan del Urigancho, saludando a todo el público. ¡Fuerte los aplausos! Y ahí viene, acá viene la promesa, acá vienen los jugadores de fútbol, futsal, vole, ajedrez. Y empezamos. Entrenando para el baile cuando metan los goles. San Juan de Lurigancho. Y ahí vemos las delegaciones de futsal. Ahí se acercan, demostrando sus dotes del deporte. Cabecita, patadita, rodillita. Y ahí viene fútbol. Ahí viene la delegación de fútbol. Ajedrez. Toda la delegación de ajedrez. Fuerte los aplausos para la delegación de San Juan de Lurigancho. ¿Quién se acerca? Ahí viene la escuela de mecánica de mantenimiento. Viene la pancarta. Se va acercando.
viene con el jefe de la escuela, el señor Rafael Quirós, y la madrina. Y ahí viene con sus instructores, los que cada día dan, imparten los conocimientos a nuestros estudiantes. Y acá vienen. Acá vienen. Y ahí tenemos la delegación de fútbol. La delegación de futsal. Y ahí viene, en el arco, Triunfantes. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con futsal? Y ya se acerca. Se ve de lejos. Confección de prendas de vestir. Se va acercando Confecciones. En una época difícil de mi vida. Confección de prendas de vestir. Viene con su jefe de la escuela, el ingeniero José Palacio y sus madrinas. Vienen los instructores de formación básica. Acá está. ¿Qué nos van a sorprender este año? Y acá viene toda la delegación. Viene a ganar. Quiero poseer mi diseño por vida, que la gente se enamore de mi diseño. Acá tenemos a todas las delegaciones. Y se van acercando, se van acercando. Se va acercando la escuela superior. Acá viene la escuela superior. Viene con su madrina, con su muñequito, saludando. Olimpiadas Escuela Superior de Tecnología. Vienen con el director de la Escuela Superior, el señor José Clauder, y con los instructores. Los instructores que reparten conocimiento. Y acá vienen. ¡Fútbol! Ahí vienen los chicos del fútbol. Los chicos del volei. ¡Fútbol! ¡Ajedrez! Thank you.
Ahí viene la Escuela de Tecnología de Información, ETI. Viene acercándose la Escuela Superior. Viene con el jefe de la escuela, el ingeniero Julio Paiva, y su madrina. Vienen sus instructores. Los instructores que reparten conocimientos a sus estudiantes. ¡Y sus muñequitos! Y acá vienen. Vienen los deportistas de fútbol, tenis de mesa. Y ahí viene. ¿Quién se acerca? Escuela de Administración Industrial. Y ahí viene. Administradores Industriales. Viene con el jefe de la escuela, Jorge Chavarra, con la madrina, con los instructores. Y acá vienen los equipos. Futsal, pádel, fútbol, ajedrez, atletismo. Todas las competencias. Ellos son los ganadores del semestre pasado. Luis Cáceres de Graciani. Viene acompañado de su jefe de centro de formación, el señor Walter Rioja, y su madrina. Vienen los instructores. Ahí están los instructores también, acompañando a sus estudiantes. Y acá viene las delegaciones de futsal, vóley, básquet. Vienen sus muñequitos. Ahí continúa, sigue, sigue. Y su madrina, y ahí viene con sus instructores. Fuerte los aplausos para la Escuela de Electroteña. Y se viene acercando. Ahí viene. Ahí vienen las delegaciones de fútbol, de vóley, atletismo, ajedrez, tenis de mesa.
Y ahí van acercándose las delegaciones. ¡Triunfadores! ¡Ahí vienen triunfadores! ¡Basque! ¡Pérez de Mesa! ¡Cúcalo! ¡Ahí viene Ángeles! ¡Atletismo! ¡Pone! Acercándose a la escuela de automotores. Y va acercándose. Viene con el jefe de la escuela, el señor Julio Díaz, la madrina y los instructores. Si te digo quiénes somos, somos los mejores automotores. Somos los mejores automotores. Somos los mejores. Y
ahí se encuentra Arte Gráfica. Ahí se va acercando la escuela de textiles. Viene encabezando la delegación el jefe del área de la escuela de textiles, señor Celso Parra y su galera. Y acá vienen los instructores de la escuela de textil. Fuerte los aplausos para la escuela de textiles. Javier de Sucuy, gráfico, dirigiendo a los deportistas, y ahí se acercan los deportistas de Escuela Textile. Vienen los equipos de fútbol, de voleibol, futsal, ajedrez, haciendo vivas al deporte. Y ahí está la Escuela de Textile. ¿Quién nos separa? ¿Qué sorpresa nos va a dar? Thank you.
Right.
fuertes aplausos para el Centro de Formación Profesional Surquillo. Y cerrando el desfile, viene la Escuela de Industrias Alimentarias. Se va acercando a la Escuela de Industrias Alimentarias. Viene la Escuela de Industrias Alimentarias, encabezando la delegación del ingeniero Marino Quino, jefe de la escuela, y su madrina. Viene la delegación con sus instructores. Y acá vienen. Acá vienen los deportistas. Mecánica. Viene el fútbol, volei, atletismo, ping-pong. ¡Qué sorpresa nos trae Industrias Alimentarias! Escuela de Industrias Alimentarias. Fuerte los aplausos para la Escuela de Industrias Alimentarias, que cierra el desfile de las Olimpiadas de las Minas 2014-20.